del condado, las cruces tienen un significado especial y por lo tanto para Contavisión también lo tienen. Por ese motivo, hoy estamos aquí en Villalba del Alcor. En Villalba continúan las fiestas de los devotos de la Cruz del Cerrillo y hoy sábado tenemos el romero y mañana la procesión. Por eso hoy nosotros desde Contavisión vamos a vivir con todos ellos esta jornada tan especial. Pues todavía no ha comenzado este romero y hemos pillado aquí un momentito que estaba un poco atareado al presidente de la Hermandad de la Cruz del Cerrillo, Pedro Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Pedro, me comentabas que bueno, hoy tenemos el romero, pero que llevamos varios días, ¿no?, con actividades y celebraciones previas. Llevamos desde el miércoles, que empezamos con el triduo, miércoles, jueves y viernes, y esta mañana hemos tenido una diana floreada, los toros de cuerda y ahora el romerito. Nos encontrábamos con algunos vecinos que decían, el toro acaba de terminar, ¿qué es eso del toro? Tenéis varios, ¿no? Hoy hemos soltado 5 toros y una vaca, son reses bravas en un recinto acercado y ahí, bueno, pues disfrutamos de lo que es el toro, de correrlo, el toro de cuerda. Que es una actividad que hacéis todos los años siempre, ¿no? Es una actividad que hacemos todos los años y en la provincia de Huelva este es el único pueblo que puede soltar lo que son toros machos. En otras localidades son hembras, aquí podemos soltar toros machos. ¿Y eso por qué? ¿Que sea solo aquí? Eso por una tradición muy antigua que tenemos y entonces pues seguimos con ese, digamos, privilegio de soltar toros. Muy curioso. Bueno, y ahora hoy tenemos el romero y mañana procesión, ¿no? Que supongo que tú como presidente a lo mejor te quedas con la procesión, ¿no? Más que con el romero. Hombre, aquí nos quedamos con los actos religiosos, que es lo que es la cruz da, ¿no? Mañana tenemos la procesión por la mañana a las 11, que vamos a la iglesia con su función principal de instituto, y por la tarde pues volvemos a sacarla en procesión por las calles del pueblo a hombros de los cerrilleros. Entonces diríamos, mañana un día más de sentimiento, ¿no?, más religioso, y hoy un día más a lo mejor para disfrutar, ¿no?, para sí, de celebración. Sí, para nosotros mañana es el día más grande, que es cuando sale la cruz y le tenemos su función y la paseamos por el pueblo. Sí. ¿Y acabáis ya mañana o se extiende la fiesta un poco más? La fiesta la extendemos hasta el lunes. Tenemos una convivencia en la Casa Hermandad y posteriormente por la tarde vamos a Santa Águeda, nuestra patrona, a hacerle una ofrenda de flores, a darle gracias por la fiesta. Pues nada, Pedro, que salga todo muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Ya, nosotros nos vamos a quedar aquí esperando a que dé comienzo este romero, que los vamos a disfrutar con todos los devotos de esta Cruz del Cerrillo. Este romero, pues estamos aquí, la gente está súper ambientada y estamos con un grupo de hermanas, ella, María José, de hermanas de la Hermandad del Cerrillo. María José, cuéntame, ¿con quién vienes tú a este romero? Pues venimos en familia, mi hijo, mi prima, mi hermana, la niña, una amiga, otra amiga y otros compañeros que también vinimos el año pasado. Os veo a todos para la ocasión con vuestros trajes, como no podía ser de otra forma. ¿Siempre os vestís todos los años de flamenca? Sí, normalmente para el romero de flamenca. ¿Cómo vivís este día? Porque hablaba yo con el presidente de la hermandad que mañana es un día más religioso, ¿no? El día grande, pero hoy es un día de celebración, ¿no? ¿Vosotras cómo lo vivís en casa? Hombre, pues en mi casa con mucha emoción. Lo primero, que yo soy cerrillera de trascendencia de mis padres, de toda nuestra generación, de mis tíos, de mis abuelos. Esto viene desde cuna, como se suele decir, desde la cuna de nacimiento. Yo no vivo aquí en Villalba, vivo en La Palma del Condado, pero yo soy una villarbera más. Esto es mi Santa Cruz y esto lo siento yo con todo el alma y esto aquí no se puede faltar. Eso te iba a preguntar, que tú no faltas ningún año, supongo. Tiene que ser fuerzas mayores. Normalmente no falto. Ni yo, ni mis hijos, mi marido, todos venimos. Y bueno, ahora salís de aquí y ¿cuánto tiempo es el recorrido que hace más o menos el romero? Pues unas 2 o 3 horas, ¿no? Unas 2 o 3 horas. Y mientras cantando, bebiendo, ¿cómo lo hacéis? Sí, pasándolo bien, cantando, bebemos un poquito para refrescar la garganta, pero normalmente cantando y echándole muchos vivas a nuestra Santa Cruz. Pues
lo que os voy a pedir, antes de dejaros ya un poquito tranquila, es que le echéis un viva a la Santa Cruz ya para despedirnos a nosotros. Pues esto lo Genoveva tú, venga. Anda. ¡Viva la Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva la calle El Cerrillo! ¡Viva! ¡Viva todos sus hermanos! ¡Viva! ¡Viva Santa Elena Bendita! ¡Viva! ¡Viva! Protagonista del día de hoy, porque no, que es la hermana mayor, Águeda Galán, que ya nos estuvo acompañando en Condavisión, contándonos un poquito sobre estas fiestas, ¿no?, de la Cruz del Cerrillo. Bueno, Águeda, te veo guapísima. Muchas y te gracias. Lo está diciendo todo el mundo. Este traje, supongo que no sé si te lo has hecho para la ocasión, cuéntame. Pues sí, me lo ha hecho una amiga, que de hecho me lo ha regalado. Estoy muy agradecida a ella. Y hoy es el día que lo estrena. Hoy lo estreno. Y bueno, cuéntame un poquito. Hablábamos con el presidente el día de hoy. ¿Cómo lo vives tú, en tu caso? Bueno, pues si te cuento desde que me levanté, a las 8 de la mañana, que empezamos con una diana de 4 bandas de música, lo disfrutamos a tope, y luego se dio suelta a los toros de cuerda, que también se disfruta mucho, viene muchísima gente de fuera, y la verdad que espectacular, un día maravilloso. Luego almorzamos con la familia y amigos, y ya luego a los preparativos, la peluquería y demás para el romerito, que es lo que se celebra ahora. Un día intenso, como me dices, de por la mañana, y también con muchas actividades y muchas cosas que habéis tenido estos días antes. No sé cómo llega el cuerpo en este momento, si estás cansado o no. Bueno, cansada, pero puede más la ilusión y las ganas que el cansancio. Tengo lugar de dormir. Y bueno, ahora tú vas aquí en el carro durante todo el romero. Sí, voy aquí durante todo el romero. Abriendo lo que es el romero, ¿no? Bueno, lo abre una banda de música, luego van los caballos, los tamborileros y luego vamos nosotros. Nada, Águeda, muchísimas gracias y que sigáis disfrutando. Nosotros vamos a seguir un ratito por aquí con vosotros. Muchas gracias a usted.
Felisa, ¿qué? Disfrutando del romero, ¿no? Pues sí. De la hermandad de la Cruz del Cerrillo, ¿desde cuándo? De toda la vida. Y esperando este día y supongo que el día de mañana también, ¿no? Pues sí. ¿Qué día te gusta más? Todo. ¿A esa hora? Para que mañana, cuando sale la cruz por la mañana, es una cosa... Pues que sigáis disfrutando, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Carmen. Carmen, supongo que de la hermandad del Cerrillo desde chica, ¿no? De la Cruz del Cerrillo. Sí. Y bueno, ¿cómo vives tú este día? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Acabáis de salir prácticamente? Sí, genial, estupendamente. ¿Con quién vienes tú? Vengo con unas amigas de aquí del pueblo, conocidas. ¿Todas vestidas de flamenca? No sé si hay alguna que no cumple, que vaya vestida. Aquí todo el mundo de flamenca. ¿Y sois de las que estrenáis traje este día o no? Sí. ¿Tú vas estrenando? Sí. O sea, ¿lo hacéis para la ocasión? Sí, claro, para la ocasión. ¿Y mañana qué? ¿Cómo se presenta el día de mañana? Mañana estupendamente, el mejor día para los cerrilleros. Van las mantillas acompañando a la Santa Cruz hasta la iglesia. ¿También te viste de mantilla? De mantilla, para hacerle la función principal. ¿Cuántas mujeres puede haber vestida de mantilla mañana? Un viaje, por lo menos unas 100 o por ahí. Bueno, pues nada, que sigáis disfrutando muchísimo. Muchas gracias. Vale, a ti, hija. Dedicarle un viva a la Cruz del Cerrillo, como ha hecho otra gente. Venga, viva la Santa Cruz. Viva, ¡viva el cerro! ¡Viva! ¡Viva la que siempre gana! ¡Viva! ¡Y viva la más bonita! ¡Viva! Muchas gracias. Pues así se vive el romero de la Cruz del Cerrillo en Villalba del Alcor. Muchas emociones y muchísimas ganas de pasarlo bien y, como hemos visto, con la mirada puesta en el día de mañana con la procesión. Ya el lunes se pone el broche de oro a estas fiestas aquí en Villalba.